Me estoy haciendo el tonto. Si me mato, porque mi cabeza es un lío, porque no hago nada, porque no voy a ningún lado, porque odio la vida, porque realmente la odio, porque no la puedo soportar, porque no tengo amor, porque no quiero amor, porque los ruidos están en mí, porque soy un good old estúpido. Sepan pues que moriré. Adiós, adiós, adiós a todos, y sigan mi ejemplo. Aquí está, las balas. ¿No tengo otra solución? Jep, pero prefiero esta. Este maldito ruido, no puedo más. Triste y solitario, pero cómodo. No puedo negar que es cómodo. Sí, claro, en la sien es mejor. Ya lo había pensado, esto es algo vulgar. Qué falta de originalidad tengo. Debí discurrir algo ingenioso. Y las paredes siguen siendo azules. Y el Lohengrin sigue sonando. Bien. Todo es vulgar. No tuve valor ni de seguir a Dora. Pero es cómodo después de todo. Sí. Cómodo. Inoculations, turn the Nickelodeon, then kiss your ass goodbye. ¿Y viste la cara de la maestra cuando se enteró que ya sabías desde antes el idioma? Lo que me preocupa más es el viejo de literatura. Nunca se le puede dar el gusto. Hey Gabriel, engañar a la francesita fue divertido, ¿verdad? ¿Por qué no engañas así al profe de literatura? Pues tú lo haces mejor. Ay, Gabrielito, verás que si no le digo que el cuento que entregaste está plagiado. Pues no me importa lo que le cuentes. Tengo que decirles algo que realmente me da mucha pena ante todos, ¿sale? Pero sobre todo ante ti, Gabriel. Revisando aquí tu trabajo, la verdad me he dado cuenta que pues no tienes talento artístico para escribir. Tu trabajo está plagiado. De acuerdo, maestro. ¿Pero eso en qué me afecta?
Pues es penoso decirlo ante tus compañeros, pero lo tengo que decir. O sea, realmente no tienes talento artístico, Gabriel. O sea, lo estoy leyendo en este momento. ¿Quieres que te lo lea en voz alta? ¿Cómo llegó a esta conclusión, mi querido maestro? Pues al analizar tu trabajo me di cuenta, y sobre todo, digo porque lo estoy viendo, una de tus compañeritas me lo dijo. No me diga, Dora, para ser exacto. Mira, yo te voy a decir quién fue, ¿sí? Pero, pues tu trabajo se parece mucho a un tal Chekhov. ¿De Chekhov? Sí, ¿de verdad? ¿De verdad? Ok, ¿quieres que también le pregunte? No, ¿verdad? No, tampoco. O sea, yo lo tengo. O sea, a mí no me lo vas a venir. No puedo creer que le digan tal falacia y le vaya a creer. Y más de parte viniendo de una estúpida niña. Pues será muy estúpida, pero este cuento está plagiado. Pues ya veremos. La próxima semana les leeré los cuentos completos de Chekhov a ver si cree que está plagiado. Pues es decisión tuya. Este cuento está plagiado. ¿Me estás escuchando? ¿Qué onda, Chekhov? Basta, no estoy para tus bromas. Ahí está Dora. Acércate, hay que darle una lección. Tal vez. Ahí te he escuchado. Hola, Dora. Hola, Chekhov. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué hiciste eso? ¿Tú fuiste quien me mató? Tanto, tan seguro. ¿Te crees que fui yo? ¿Quién más? Bueno, sí fui yo, ¿y qué? No era verdad. Ay, por Dios, entonces se dio cuenta que tu cuento era plagiado. Lo hice por tu bien. Tienes que esforzarte más por tu trabajo. ¿Y a eso llamas ayudar? Claro, para que vuelvas a hacer todo y lo hagas tú mismo. Bueno, sabes que ya, carajo. Vamos a bailar. ¿Quieres bailar? No. Pues bailas bien. Pero, ¿sabemos de bailar? Sí.